mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Pinky cerebro, uno es un genio, el otro no está acuerdo. De laboratorio son genes insertados. Son Pinky cerebro, bro, 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 bro. Antes del amanecer desarrollarán su plan, y cuando salga el sol el mundo conquistarán. Pinky cerebro, su motivación es fácil de explicar. Para probar su valor el mundo conquistarán. Son Pinky cerebro, no, 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 no. Steven Spielberg presenta a Pinky Cerebro. Transferencia de poder, Pinky. Observa la presión de aire que crea el mayor inepto del mundo para mí. Las perfectas son poco frecuentes. En el plan de esta noche, Pinky, recibiremos la ayuda de cientos y cientos de humanos. ¡Oh! ¡Tendremos compañía! Pero, ¿por qué habrían de ayudarnos? Porque van a ser hipnotizados por las secreciones de una extraña rana peruana. ¡Mírala! ¡Qué rana! Sí. Su piel produce un fluido hipnótico cargado de péptidos activos. ¡Nar! ¿Qué es NARF? ¿Me podrías decir qué es eso? De acuerdo. Es como... ¿Dor? ¿O como... voy? Después de recoger los fluidos de la rana, tendremos que diseñar un plan para que miles de personas lo ingieran y queden hipnotizadas. ¿Te parece una panqueca gigante con confitura de rana? Por favor, Pinky, yo... ¡Sí! Mezclaremos los fluidos con confitura y haremos... ¡una panqueca con confitura de rana! Ten, Pinky, prueba esas panquecas. Pero, cerebro, no quedaré hipnotizado. Eso es poco probable. Además, para fortalecer su poder, le agregué otro ingrediente. La carne de un extraño cangrejo de aguas profundas. Ahora come y trata de descubrir el sabor de los ingredientes hipnóticos. Es muy extraño. Tal vez tenga mucho aceite de ricino. Grandes cantidades de estos cangrejos, Pinky, se han reunido en un lugar, en el casco del Titanic. ¿En el interior del Titanic? Sí. Pinky, ¿estás pensando lo mismo que yo? Eso creo, cerebro, pero tengo restos de panqueca entre las muelas. No, Pinky. Tenemos que viajar a las profundidades del océano y reflotar esa embarcación. Devolver a los laboratorios ACME. Ahí lo tienes. El Instituto Oceanográfico de Woodhull. El líder mundial en estudios oceanográficos. Y esta noche nos proveerá un submarino. Muelle del Instituto Oceanográfico.